Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofone Gómez, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos con un nuevo episodio de WRC9, chicos. Si recordáis, en el episodio anterior conseguimos firmar un contrato nuevo y por tanto hemos subido de categoría. Y estamos con este pedazo de Hyundai, escudería nueva, la cual vamos a tener que empezar a reorientar hacia lo que queremos. Ya sabéis que el árbol de habilidades pues tiene muchísimas cosas y nosotros tenemos que ir adecuando hacia lo que a nosotros nos interesa. Y tenemos que demostrar lo mejor de nosotros mismos esta temporada para intentar subir a una nueva categoría, la última de las categorías, ¿vale? La cual ya aparecen las etapas épicas que os comentaba. En esta temporada aparece una cosita nueva, que es el mantenimiento del vehículo. Si os fijáis abajo a la derecha, os lo voy a enseñar con el cursor, tenemos esta barrita. Esto es la fiabilidad general del coche. En la anterior categoría siempre estaba al 100% y ahora vamos a jugar un papel esencial con esto, porque cada uno de los rallies va a ir deteriorando el coche y por tanto habrá ciertas fechas que tenemos que dedicarnos a hacer un mantenimiento exhausto del vehículo para ponerlo otra vez al 100%. Si no hacemos esto, puede que hayan ciertos fallos en los rallies, ¿de acuerdo? Así que bueno, máxima concentración. Este rally, esta temporada está llena de retos. Hay rallies nuevos, o sea que va a ser todo un reto. Y chicos, mucha concentración porque hay que hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Vamos a empezar con mantenimiento. Voy a pasar tres pueblos porque ya estamos al máximo. Bueno, me da experiencia. Vamos a hacer el mantenimiento, aunque en verdad ya está al 100% el vehículo, pero me da experiencia, que puede estar de lujo, ¿vale? En verdad pone experiencia ahí 203. Y el siguiente, descanso o carrera histórica. Carrera histórica me daría a experiencia y voy a conducir el Alpine. Pues no lo descarto. No lo descarto por el tema de la experiencia, ¿eh? Básicamente, o sea, me interesa a full experiencia. Vale, salimos de aquí, echamos un repasillo al I+D. Tenemos esto bastante bien. O sea, tenemos la frenada fuerte, el tema de los charcos también. Neumáticos blandos, duros y de asfalto, ¿vale? Mejorar la adherencia de estos neumáticos. Bastante bien el coche. Y el tema del equipo está de putísima madre. Está de putísima madre, sobre todo este de aquí, el que repara. Vale, habrá que subir el financiero, ¿vale? Habrá que subir este de aquí y habrá que poner estas tres de aquí o cuatro, ¿vale? Sobre todo esto de aquí porque es muy importante para el vehículo. Y hecho esto, diría que el resto pues un poquito lo que queramos, ¿vale? Si queremos un poquito más de gente experta en el equipo, pero bastante bien está, ¿eh? El tema este. Ok, pues nada, sin más, vamos a darle caña. Let's go. Vamos allá. Venga, vamos con la prueba de mantenimiento. En teoría, la prueba de mantenimiento es como una etapa donde estamos en el circuito de pruebas, ya lo estáis viendo aquí delante, y no tenemos ningún indicador, bueno, no tenemos copiloto y por tanto no tenemos indicaciones. Vamos solo con nuestra vista y hay que llegar al máximo de recorrido posible, ¿vale? Cuanto más recorrido hagamos, más mantenimiento recuperaremos del vehículo. En este caso, está al 100%, así que me da igual. Hay que intentar hacerlo bien, coger un poquito las medidas al coche y acostumbrarse, ¿no? Para... sobre todo para entrenar para el próximo rally. Dice, mantenimiento es un evento que te permite mejorar el indicador de estado de tu coche. Cuanto más avances en la carrera, más elevado será el nivel de indicador de estado. ¿Sabes lo que os decía? Ok, vale, ahí está la etapa, bastante sencilla parece. Tiene un par de curvitas un poquito complicadas, pero el resto parece que bastante bien. Vale, pues vamos a dar la cámara. Ahí estamos, chicos, y venga. Nos vamos a colocar bien, nos posicionamos. Yo me arremango, estoy ya pasando calor. Es que llevo el jersey y este tío, si me está dando una calor ya de saque, que lo flipas. Venga, let's go, vamos allá. Fue un poquillo. Tercera, no, hombre. Y me ahogas el coche. Vamos, vamos bien. En verdad me estoy estresando, pero vamos bastante bien, ¿eh? A ver, 1:40 y me estaba estresando yo. Venga, vamos a hacer un poquito mejor, que aquí me estoy distrayendo. Vamos allá, va.
tenido que bajarle marcha ahí porque si no se me ahogaba en tercera, ¿eh? Lo que os digo del cambio semiautomático. Coño, ¿por dónde es? Ah, por aquí. ¡Ojo! A ver. Si te digo R. Ah, vale, R, vale, y tengo que... Ah, y frenar, vale. O sea, la R y en vez de acelerar tengo que frenar. Un poco raro. Porque no es como en la vida real, que tú pones la R y aceleras, no. Aquí tienes que poner R y frenar, entonces tira para atrás, ok. Vale, me voy adecuando un poquito al cambio semiautomático este, que lo hago hace poco que lo he puesto. Bueno, 13 segundos, hemos superado el punto amarillo, así que es sobrado. Y me he adecuado un poquito al Hyundai. No me gusta mucho porque a la que se te va el Hyundai... Es como que le cuesta meterse otra vez en la carretera. Estos Volkswagen se metía bastante rápido. Este le cuesta un poquito. Bueno, 90%, bastante contento. Ahí tenemos la experiencia ganada. 143. Esto no mejora. Vale, objetivo fallado que me decía. Dice, no dejar que la moral caiga. Ah. Pero si tenía moral, creo que tenía moral cero. O sea, ese objetivo lo iba a perder sí o sí. Porque si empiezo con cero, no voy a ganar 4 de moral en el primer... objetivo, o sea, un poco ñe. Bueno, venga, vamos a irnos a la carrera histórica. Aquí, empezar evento y sí, vamos allá. Corremos con el Renault Alpine, un coche que es antiguo, pero no por antiguo es menos potente, es una auténtica locura de vehículo. Así que vamos a darle cañita y tengo ganas de ver cuál es el primer rally. No me acuerdo cuál era. Ahí está Alpine, guapísimo. Qué chulo. Este es el rally de Kenia, ¿no? Si no me equivoco. Este es nuevo de este año. Vale, muy chulo el coche. El brillo quizás un poquito exagerado, pero bueno. Vale, pues venga, vamos allá. Bien. Vale, menos mal que tenemos copiloto aquí. Vale, se descontrola. ¿Y eso? Se descontrola mucho el coche. Uy, le tengo que girar muy poco el volante, por favor. A derecha 3, a izquierda 5, se cierra. Tengo que girar muy poco el volante, por Dios. A izquierda 5, a derecha 4, se cierra. A izquierda 6, larga sin corte. A derecha, a fondo, baches, se cierra 5 sin corte, 80. ¡Hola! Es que cuesta mucho, tío. O sea, tengo que girar muy poquito el volante. Cuidado, freno fuerte, para recto, a izquierda sin corte. A derecha, a fondo, se estrecha, a izquierda 2 sin corte. A derecha 2, a izquierda 3. Y giros rápidos sin corte, y giros rápidos sin corte, 80. Bueno, que le pillas el truquillo, mola lo suyo, ¿eh? Derecha 3 sin cortes, estrecha a giro rápido sin corte. E izquierda 5 y derecha 3, a izquierda 3, 50. ¡Ojo! Cuidado, izquierda 2, a derecha 2 sin corte. ¡Por favor! Estaba claro que me tenía que ir, ¿no? Se me va a ir yendo el vehículo. Vamos. En giro, salto, izquierda 5, se estrecha. Y os digo, el volante, no sé si os fijáis en la cámara, pero lo tengo que girar muy poquito. Si no, el coche se me va. Y cuidado, salto a derecha 4, 50. Giro se estrecha y giro se estrecha, sigue. Giro se estrecha, giro se estrecha. Madre mía. ¿Y esto qué es? Hay que por en medio del mercado. Derecha 50. Izquierda 5 larga, izquierda 4 se estrecha. A agua, salto, 50. Derecha 5 corta, a izquierda 5 se cierra 3 corta. A derecha 3 y derecha 5, 80. Es que no me atrevo. No me atrevo a. No me atrevo a pisarle a fondo, tíos. Cuidado, derecha 4 se cierra muy estrecha. Por esto. Si le piso a fondo me pasa eso, tíos. Se me va pero a saquísimo. Se ensancha, 400, salto, 200.
Madre mía, ¿y ahora? ¿Qué what the hell? ¿Qué es esto? Esto es Tier 5. ¿Por dónde es? ¡Hostias! Por agua, 300. ¿Pero por dónde es esto? ¡Woohoo! Y cuidado, se estrecha derecha 6, se cierra 4. A izquierda 5, freno a derecha 4, 30. Derecha 5 se abre, izquierda derecha 5. A izquierda 4, sigue, y derecha 5, a izquierda 4 sin corte. Y derecha 5 corta, a izquierda 6, 80. Me la juego un poco ahí. Cuidado, vamos. Izquierda 3, roca dentro, 30. Izquierda 4 sin corte a giros, 30. 21 segundos, loco. Izquierda 6, baches, sigue a derecha 6. Izquierda 4 se cierra, a derecha 4 se cierra. Y derecha 6 a izquierda a fondo, baches. ¿Cómo que ganas de hacer este rally con el Hyundai o con el que nos toque? Izquierda a fondo, baches, se cierra. Me lo he jugado un poco ahí. Izquierda 6 se cierra, árbol fuera. Es que es locura, tíos. Derecha 5 corta, 30. Izquierda 5 corta, árbol dentro, a derecha a fondo, sobre meta. No me jodas, y 5 segundos de... Claro, yo quería entrar ahí en plan a saco. Bueno, novena posición, 5 segundos de diferencia, 25 segundos. Locura, aún así ganamos un poquito de dinero y experiencia que ya nos va bien. Y moral, menos 1. Bueno, not bad. Venga, vámonos para el taller. Locura el Alpine, ¿eh? Vaya locura. Claro, el tema es cogerle el tranquillo. Como aquí te lo dan así en plan, toma, hazme una etapa completa con este coche nuevo. Pues hasta que le coges el tranquillo, pues cuesta un poco. Pero no sé, las sensaciones eran guapas. O sea, daba con un poquito de miedo, ¿no? El tema de apretarle a fondo, porque sabías que el coche se iba a descontrolar. Pero la conducción molaba. Era como, no sé, adictiva. Vale, vamos a calendario. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos entrenamiento con 5 estrellas. Oh, yeah, baby. 846 de experiencia, vamos, lo hacemos pero de calle. Y Monte Carlo, vale, ese era el primer rally. Ok. Vale, pues hacia atrás, el personal lo tengo un poquito cansado. A ver si me va a llegar bien. Dejadme ver aquí que tengo dos verdes y dos lilas. Y no tengo financiero. Necesito un puntito para meter un financiero ahí, ¿eh? Vamos al entrenamiento. Y a ver si con la experiencia del entrenamiento podemos sacar un puntito extra y ponerlo en financiero. Al menos reduciremos los costes y todo eso. Venga, vamos allá. Vale, ya me acuerdo este circuito. Creo que no era muy complicado. Tenemos que batir el tiempo de 17 segundos. Pongo la cámara. Vale, ahí. Perfecto, que se vea bien. Ok. Y venga, let's go. Vamos con... A ver un poquito cómo es el circuito. En verdad es un... Ah, ya me acuerdo de este, tío. Vale, este, la primera curva era sencilla. La segunda era complicada porque era en subida. O sea, tenías que como frenar aquí. Darle así en primera. Vale, con el semiautomático puede ser algo más sencillo. Vale, voy a jugar con el semiautomático. A ver qué tal se me da. Hace 14, 15, 16, 17. No hemos conseguido el oro. Vamos a ver si lo conseguimos ahora. Salimos fuertes. 15, 16. Oro. 17 con 1, 2, 2. Perfectísimo. Uy, he puesto la cámara dentro. Vale. Pues continuamos, dinerito extra. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso quería ver. Vale, ¿veis lo del mantenimiento? Moral un poquito alta y mantenimiento menos 4. Bueno. Vamos a colocar el puntito en financiero. Incorporamos al financiero al equipo y nos vamos para Monte Carlo con el equipo un poquito cansado, pero como lo tenemos bastante subido en cuanto a puntos, creo que bastante bien. No, porque el resto que el cambio de podía mejorar el cambio de marchas. Antes que, a ver, el financiero.
Dice, reduce los costes e incrementa el dinero ganado. Tengo 41.000 de dinero. Quizás no es tan importante y lo pondría en el próximo. Igual un cambio de marchas ahora. Un cambio de marchas mejorado. ¿Que nos la jugamos con un cambio de marchas mejorado? Dice, adherencia de neumáticos de nieve para asfalto. Distribución de peso para mejorar el agarre de neumáticos de asfalto nieve. Ojo, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Esto es lluvia, adherencia... Ojo con el tema de la nieve. Le voy a meter este, ¿eh? Sí, a muerte. A muerte. Igual le ha liado un poco, pero lo voy a poner ahí. Vale, objetivo, a ver qué me dice. Ganar 20.000 en 4 semanas, vamos bastante bien. He ganado 16.000. Con el rally ya acabaremos de completarlo. Realizar al menos 3 eventos en condiciones extremas en 6 semanas. Eventos en condiciones extremas, 0. Esto lo voy a cambiar. Sí, y dice, no dejar que la moral caiga por debajo de menos 4 durante 6 semanas, vale. Vale, reputación, ok. Pues listo. Vámonos. Vámonos para Monte Carlo. Bueno, rally complicado, chicos, ya lo sabéis, ¿eh? Monte Carlo es como mi némesis. Tenemos 2 días, aún no estamos con etapas. ¡Ah, sí que estamos con etapas épicas! ¡Dios! Pues sí que hay etapas épicas en esta temporada. Vais a flipar con la segunda etapa. De noche. ¿En serio? Nevando de noche y épica. Deseadme suerte, chicos. Deseadme suerte porque esto va a ser... Asfalto mojado. Menos mal que hemos cambiado los neumáticos, ¿eh? Yo os lo digo ahora, ¿eh? Nieve y hielo. Dice, proporciona agarre sobre asfalto seco y un agarre intermedio sobre nieve. Solo permiten los eventos de Monte Carlo. Dice, proporciona agarre intermedio en condiciones de lluvia, pero se desgastan rápido sobre asfalto seco. Bueno, pero es esto, no asfalto mojado. O sea, realmente... fijaros que en esta etapa va a nevar más o menos a la mitad. Y en la siguiente va a estar nevando al 96%. Y tormenta de nieve. ¡Buah! La épica va a ser épica, nunca mejor dicho. Vale, chicos, pues let's go. Desearme mucha suerte. Seguro que quieres... No, ¿cómo que salir? No. A ver. Iniciar día. ¡Buah! ¡Madre mía, Monte Carlo! Bueno, ya os digo, al principio de las temporadas suelo cagarla un poco, ¿vale? Así que respirar conmigo porque la cosa va a estar complicadilla. Bueno, ya estáis viendo aquí, no sé automáticamente, no sé nada de nada automáticamente, iba a decir. No sé automáticamente nada. ¡Ay, por Dios! Ya me empiezo a poner nervioso. Voy a tener que respirar profundo. Oh, Monte Carlo. Mi némesis. Y el jersey ya estoy a punto de quitármelo, tíos. Venga, vamos allá. Deseadme mucha suerte, chicos. Me voy a concentrar, ¿eh? Venga, 3, 2, 1. Subimos el volumen. Y let's go. 50, izquierda a fondo, 30. Izquierda 4. E izquierda 4 se cierra sin corte. A derecha 2 corta. A izquierda 3 y derecha a fondo, 30. Izquierda 3 se abre sobre puente, izquierda 5, 30. Izquierda a fondo, e izquierda a fondo, a derecha 5, a izquierda 4, 30. Horquilla derecha a izquierda a fondo, 100. Izquierda 4 corta, derecha 3 se estrecha, e izquierda fondo media y derecha 5 se cierra a giros. Recto, a derecha se ensancha, 30, recto, a derecha, casa adentro, se abre a derecha 3, a izquierda 5. E izquierda 2 corta y derecha 4, a izquierda 5 corta, 80. Cuidado, cima, a derecha 3, 20, horquilla cerrada izquierda, 30, izquierda 3, sigue, a horquilla cerrada derecha sin corte, 30, derecha 5 se cierra, 80, freno fuerte, horquilla cerrada izquierda, a horquilla cerrada derecha, 30, horquilla cerrada izquierda, 30, horquilla derecha, 40,
Joder. Horquilla izquierda, 50. Horquilla derecha, 50. Horquilla izquierda, 50. Horquilla derecha, 120. Se me frena mucho el coche en las horquillas, tíos. Derecha 4 corta, sigue, a izquierda a fondo, 80. Derecha 5 corta. Bueno, pues mira, hemos recuperado. Sigue, a izquierda 3 corta, 20. Horquilla izquierda, 50. Derecha, vale, con la calma, chicos. 5, sigue, 100. Hay que intentar no dañar, no dañar el coche. Sigue, izquierda en cruce, a derecha 6 estrecha, a cuidado izquierda a fondo, 80, sobre nieve. Vale, cuidado aquí, la nieve. 4 se cierra 2, freno. Para horquilla izquierda, izquierda a fondo, freno fuerte. Para horquilla derecha, 50. No quiero dañar nada al coche. 50. Derecha 4 se cierra, 50. Izquierda 4 corta, derecha 4 corta. Derecha 5, sigue, e izquierda 6 larga, sigue. A derecha 3, sigue, a derecha 4. Freno fuerte para horquilla izquierda y horquilla derecha, 30. Ah, en nieve y en tierra se me dan mejor las horquillas. En asfalto no tanto. 20, freno para horquilla izquierda, 50. Derecha a fondo, freno sobre asfalto, a izquierda 3 corta, 50. Cuidado, cruce derecha, a izquierda 5 se ensancha, a izquierda 5 se cierra. Y derecha 5 se cierra, a izquierda 5 se cierra. A derecha 5 se cierra. Giros rápidos, baches, 150. Freno fuerte para horquilla derecha en cruce, 40, sobre nieve. Me ha ido muy justo esa horquilla. Corta, 50. Derecha 6, 80. Izquierda 4 corta, 50. Derecha 4 sobre asfalto sin corte. Freno fuerte para horquilla izquierda. Izquierda 5 corta, a derecha 4 corta, sigue, a izquierda 3 se cierra y derecha 5. No, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? 5, a derecha 4, se cierra sin corte, 30, izquierda 4 corta, 50. Cuidado, horquilla derecha, 50. Derecha 6, se cierra, se estrecha. Y derecha 4 corta, a izquierda 5 corta, 120, sobre cima. Freno, a derecha 5, a izquierda 6, sigue, izquierda 30, derecha 5 corte, se estrecha, 30, para meta. ¡Oh, qué rabia, tíos! Nos hemos jodido la aerodinámica del coche con ese toque al final. Bueno, 5 segundos de diferencia. Segunda posición, bueno, ni tan mal, ni tan mal. Vale. Pues toca la etapa épica, chicos. Madre, ahora sí que se viene de noche. Por eso no quería dañar mucho el coche, ¿vale? Voy con cuidado porque ahora, en la etapa épica, lo importante es mantener la constancia. Va a ser una locura de etapas. Seguramente, chicos, los episodios los haga más cortitos, ¿vale? Porque esta etapa épica de 20 y pico kilómetros nos va a llevar muchísimo tiempo. Así que seguramente vaya haciendo los episodios según días, ¿vale? Sí que habrá más contenido, es decir, intentar hacer más WRC, pero separado en diferentes días dentro de cada rally. Vamos a darle aquí a continuar. Bueno, al menos las luces las he mantenido sin romper, porque con los trastazos que le he pegado al final. En cuanto a mecánica, el coche está bastante bien, que es lo que me interesa. Vale, chicos, pues estamos listos para salir en la etapa épica. ¿Sí?
50, izquierda a fondo, 30. Izquierda 4. E izquierda 4 se cierra sin corte. A derecha 2 corta. A izquierda 3. Y derecha a fondo, 30. Izquierda 3 se abre sobre puente. Izquierda 5, 30. Izquierda a fondo, e izquierda a fondo, a derecha 5, a izquierda 4, 30. Horquilla derecha a izquierda a fondo, 100. Ah, me paran seco, tío. No me tenía que parar en seco ahí. Izquierda 4 corta, a derecha 3 se estrecha. E izquierda a fondo media y derecha 5 se cierra a giros. Recto, a derecha se ensancha, 30, recto, a derecha, casa adentro, se abre a derecha 3, a izquierda 5. E izquierda 2 corta y derecha 4, a izquierda 5 corta, 80. Cuidado, cima, a derecha 3, 20, horquilla cerrada izquierda, 30. Izquierda 3, sigue, a horquilla cerrada derecha sin corte. ¡Oh! ¡Esta pared siempre me la como! Derecha 5 se cierra, 80. Freno fuerte, horquilla cerrada izquierda, horquilla cerrada derecha, 30. Horquilla cerrada izquierda, 30. Horquilla derecha, 40. Horquilla izquierda, 50. Ahora, ahora, ahora estamos haciendo bien. Horquilla derecha, 50. Ahora sí. Horquilla izquierda, 50. Ah. Horquilla derecha, 120. Nah, no, no me tengo que parar en seco, tíos. Hay que intentar evitar pararse seco. Derecha 4 corta, sigue, a izquierda a fondo, 80. Derecha 5 corta, sobre cima, sigue, a izquierda 3 corta, 20. Horquilla izquierda, 50. Derecha 6, a izquierda 5, sigue, 100, sobre cima. Sigue, izquierda en cruce, a derecha 6 estrecha, a cuidado izquierda a fondo, 80, sobre nieve. Cuidado, derecha 4 se cierra 2, freno. Para horquilla izquierda e izquierda a fondo, freno fuerte. ¡Hala, hala! Para horquilla derecha, 50. Izquierda 5 larga, 50. Derecha 4 se cierra, 50. Izquierda 4 corta, derecha 4 corta. Derecha 5, sigue, e izquierda 6 larga, sigue. A derecha 3, sigue, a derecha 4. Freno fuerte para horquilla izquierda y horquilla derecha, 30. Vale, vamos bien, ¿eh? Estoy viendo que las épicas son un poquito más relajadas. Dan un poquito más de margen. Derecha 4 corta, 20. Derecha 4 corta, 20. Freno para horquilla izquierda, 50. Si os fijáis, esta etapa es la misma que hemos hecho anteriormente. Izquierda 3 corta, 50. Y vamos a ver cómo se conecta con la siguiente etapa. Cuidado, cruce derecha. A izquierda 5 se ensancha, a izquierda 5 se cierra. Si me aguanta el coche, porque ya lo tengo un poquito jodido. Se cierra, a izquierda 5 se cierra. A derecha 5 se cierra. Giros rápidos, baches, 150. Freno fuerte para horquilla derecha en cruce, 40, sobre nieve. Izquierda 5 corta, 50. Derecha 6, 80. Izquierda 4 corta, 50. Derecha 4 sobre asfalto sin corte. Freno fuerte para horquilla izquierda. E izquierda 5 corta, a derecha 4 corta, sigue, a izquierda 3 se cierra y derecha 5.
izquierda 5, a derecha 4, se cierra sin corte, 30, izquierda 4 corta, 50, cuidado, horquilla derecha, 50. Derecha 6, se cierra, se estrecha. No te me frenes. Y derecha 4 corta, a izquierda 5 corta, 120, sobre cima. Freno a derecha 5, a izquierda 6, 30. Cuidado, freno fuerte para horquilla izquierda, sobre nieve, 200. Esto ya es nuevo, chicos. Izquierda a fondo, a derecha a fondo, 300. Cuidado que es, vamos sobre nieve. Peligro recto a derecha, a puente muy estrecho. Y recto a derecha, se ensancha sin corte, 150, sobre asfalto. Venga, let's go. Con la calma, ¿eh? Izquierda a fondo, a derecha a fondo, e izquierda a fondo corta, 150. Giros rápidos. Y derecha 4, giros rápidos. A izquierda 5. E izquierda 6, se cierra 4, corta. 50. Derecha a fondo a túnel, 30. Cuidado, derecha 5, sigue freno, a izquierda 3 corta, 30, izquierda 4 corta, a derecha 4 corta, 30, izquierda 5 larga, se cierra, a derecha 5 corta, freno, para cruce izquierda, a derecha 4, se estrecha, oh no, a derecha 4 se cierra, a izquierda 4 corta, 50, sobre cima, complicadísima esta parte. 50. Izquierda 6 corta, a derecha 3 corta, 20, derecha 4. A izquierda 2 se cierra, a derecha 3 corta, a izquierda 2 corta. A derecha 4, sigue a izquierda 2 corta, se estrecha, 20. ¡Hola! Giros a derecha 3. Perdón por despertaros a estas horas de la noche. Se cierra a derecha 3, se abre. Vámonos. No me va a quedar coche, tíos. Cuidado, bache, a derecha 4 corta, 50. Derecha 5, sigue. E izquierda 4 se cierra, a derecha 4. Y cuidado, horquilla izquierda, 30. Ahora, ¿veis? Así se toma una horquilla. Sobre cima, a derecha 3 se cierra. E izquierda 3 corta, 50. Izquierda a fondo, a derecha 3 corta, se estrecha, a izquierda 4. Vamos. ¿Qué le pasa a los neumáticos, tíos? Corta, sin corte, a izquierda que 3. Están al 40 y 30. Joder. Y derecha 2 corta, 50. Izquierda, ¿ya notaba yo diferencia? Corta, izquierda 3 corta, 80. Menos mal que he dicho que me callaba y me concentraba. Izquierda, abache, a derecha 5. A izquierda 5 corta, a izquierda 3, a derecha 4, 80. Izquierda 5 corta, 80. Cuidado, horquilla derecha, 120. Derecha a fondo, 100. Izquierda 3 media se cierra. Y derecha 4 media se cierra, 30. Derecha 3 corta, freno en cruce, a izquierda 2 corte pequeño, 80. Derecha madre 5. Mía. Empieza a hacer giro, cosas raras el cambio. Medio, 50. A izquierda 2, corta sin corte. A derecha 3, 30. Izquierda 2, a derecha 3, a izquierda 4, sigue. A derecha 3 se cierra, a izquierda 3 se cierra. A derecha 3, sigue. Y derecha 2 corta sin corte. E izquierda 4, a derecha 3 corta, 20. A izquierda 3 corta. Izquierda 2 ensancha, 20. Izquierda a fondo y derecha 5 muy larga, se cierra sin corte. A izquierda a fondo, 100. Izquierda
izquierda 4 corta, 80, derecha 3 corta, a izquierda 2 corta, a derecha 3. E izquierda 2 corta, 30. Derecha 6 muy larga, se cierra. A izquierda a fondo, se cierra. A izquierda 4, se estrecha, 30. Cima, a derecha 6, corta, 150. Derecha 5, 80. Derecha 6, sigue. E izquierda 4, corta, a derecha 4, a freno fuerte, recto. A izquierda sobre puente, 30. Cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda, se estrecha, 150. Derecha 6 corta, 50, sobre cima. Izquierda 5 corta, sobre cima, a derecha 5 corta. Y cruce, sigue izquierda sobre bache. Y derecha 4 larga, se cierra, 80. Izquierda 6 y cuidado, cima. A freno fuerte, para horquilla izquierda, a derecha a fondo. Dios, cómo suena el coche, por favor. Qué mal. E izquierda 4, a derecha 5, se estrecha, 30. Y horquilla derecha, 80. Cuidado, derecha a fondo, baches. A izquierda 6, se cierra. A derecha 3, se abre. A izquierda 5, se cierra. A derecha 3, 20. Izquierda 4, media. Y derecha 5, baches, a izquierda 4 corta, 30, derecha 4 se cierra, a recto a izquierda sobre puente y recto a izquierda, 30. Giros, a derecha 5, freno, se cierra 2 corta, a izquierda 2 se abre. Y derecha 5 se cierra 2, 30. Izquierda 3 se cierra, a derecha a fondo. E izquierda 5, e izquierda 3 corta, a derecha 4 corta. Freno para horquilla izquierda y derecha 4 corta, sobre cima 30. Izquierda 3 corta, sigue y derecha 4 se cierra. No veo nada, tíos. A izquierda 4 media, 30. Patina mucho el coche, ¿eh? Tengo los neumáticos hechos una mierda y patina muchísimo. Y derecha 2. No puedo ir tan fuerte como al principio. 40. El volante hace como taca, 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 taca. Derecha 5, a izquierda 3, a derecha 4, 30. 30. Derecha 4, sigue, e izquierda 4, 30. Horquilla derecha, a derecha a fondo. Derecha 2 corta, a izquierda 2 corta, se abre. A izquierda 4 corta, a derecha 4, 80. Horquilla izquierda sin corte, 80, giros. Freno fuerte para horquilla derecha sin corte. A izquierda 3 estrecha sobre puente, 30. Izquierda 3 corta, 30. Izquierda a fondo, 30. Derecha 4 corta, izquierda 3 sin corte, se abre, sigue. A derecha a fondo, 80. Derecha 3, a izquierda a fondo, 50. No veo nada, tíos. Derecha 6 corta, izquierda a fondo. 32 segundos, buah. Izquierda, a derecha 5 se estrecha sobre bache, 30. Freno para horquilla izquierda, 30. Izquierda 4 corta, sobre cima. Y derecha 4 se estrecha. Y derecha 4 corta, 30. Cuidado, horquilla derecha 80. Cuidado, freno izquierda 2 corta. A derecha 4 media. No. No quiero darle más hostia al coche. 80. Derecha 2, sigue, sin corte, a izquierda 3 corta, 50. Joder.
izquierda 3 corta, se estrecha, e izquierda 4 se estrecha. Dios, la suspensión me va fatal. Izquierda 3 corta, a izquierda 4 y derecha 4 corta, 20. Derecha 4 corta, freno para horquilla izquierda. Sigue al medio para giros, a izquierda 5 corta, 30, izquierda 5 media se cierra, a derecha 5, freno. Cruce derecha 3, a izquierda 5, 100. Derecha 5 corta, a izquierda 6, se cierra. A giros, 50. Cima, a izquierda 5 se cierra, a derecha 4 corta. A izquierda 5 y derecha 4 corta y meta. Ay, la montaña, la montaña. Bueno, chicos, esto es una etapa épica. Cada rally tiene su etapa épica, ¿vale? Creo que las etapas épicas dan un poquito más de relajación, ¿vale? Sobre todo, pues, para que puedas cometer alguno que otro fallo. Son etapas muy largas y creo que todos los coches, pues, van un poquito al mismo ritmo, ¿vale? De desgaste y demás. Comentaros que tenemos el coche muy mejorado con los neumáticos concretos para este rally. Quizás ha sido eso la diferencia que nos ha hecho conseguir tanta ventaja en este rally, ¿vale? Vamos a continuar, muy contento, 20 segundos de diferencia, tampoco es mucho, ahora hay que vigilar. Y vamos a las reparaciones. ¡Buah! ¡Madre mía! Vale, pues nos vamos aquí a reparaciones. Y está esto hecho una mierda. A ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No va a dar tiempo a nada. No me deja ni cambiar ya estas piezas, tío. ¿Pero qué me estás contando? Esto es locura. El parachoque delantero lo tengo al 38. Es que claro, como tengo otra etapa de noche, no sé si es tan importante. Es que está hecho una mierda, el parachoque delantero. Hombre, faros pone el 85. Quizás subo esto un poco más. ¡Madre mía, tíos! Bueno, pues nada, vamos a dejarlo así. Está complicada la cosa. Confirmamos reparaciones, sí. Y dejamos aquí el episodio, chicos, ¿vale? Para el próximo episodio iremos con este coche que está hecho una auténtica mierda, intentando aguantar esos 20 segundos conseguidos en la etapa épica en estas dos últimas etapas que quedan, de 7,47 y 7,28, ¿vale? Añeres y Colbraus. Espero que os haya gustado el episodio, chicos. Dejad un fuertísimo like, compartir el vídeo con todos vuestros amigos y, como digo siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!